Échale, güey. Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarios. Acciones que hicieron que el protagonista de esta historia se ganara un lugar en los salones del Valhalla para estar sentado entre los más rudos de la historia. Y ahí va el intro. Y como cada lunes, saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo andas? Chido, güey. Todo muy tranquilo, güey. Aquí nomás ya te la sabes, regando el búho, güey. Ya ahorita ya empezando regándolo con mayor intención, güey, Sí, ya se porque acabaron los días de lluvia, entonces hay que sí, regar el búho, no se le vaya ahí a a una deshidratar. pinche, una insolación a la Una chica. instalación, güey. Cuiden el búho, por favor, cuídenlo, güey. Me encanta cómo la gente, güey, trata de buscarle cualquier cantidad de connotaciones, güey. Significado, Que si Simón. el MK Ultra, güey, que es pinche conspiración, güey, qué significa el búho, el búho existe, güey, el búho es una simulación, güey, el búho es una metáfora del ser humano interiorizando sus capacidades. No, 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 güey, es un No, búho. de hecho, regar el búho es bastante literalmente regar el búho. Búho, tomar un búho. Si tiene un búho, riéguelo, no se le vaya ahí a chingar. Si no lo vaya a mojar, güey, agarré una pues, manguera para dejar y luego Regadera. lo riega y sí, una básicamente. Anyway, pues eso, Bueno. güey. ¿Tú qué pedo, güey? ¿Cómo andas, güey? Bien, bien, muy chido. Aquí andamos A toda dándole. madre, güey. A toda madre, güey. Está bueno, pues. Vamos a empezar con el tema de hoy, que bueno. Todos ya lo saben, ya vieron el título, pero Roberto no. Entonces, la película que más nominaciones acaparó en los Oscars del año 2006 estaba basado en una leyenda del siglo XIX. Ya sabes cuál es, pero no sabes cuál es. O sea, en cuanto te diga, vas a saber cuál es. Ok, güey. Está arraigada en el imaginario americano de los estados del Medio Oeste. Y digo leyenda porque algunos historiadores lo han considerado un personaje de ficción, dado lo increíbles que resultan algunos episodios de la vida de Hugh Glass. Pero como ya sabemos, la realidad siempre supera la ficción y pues la historia de El Renacido sucedió en algún momento y fue más o menos así. A la verga, viente el corrido, güey. Ahí va el pinche corrido, güey. No mames, es que sí estaba corrido, güey. Y nomás se lo chingó un pinche oso, así, imagínate Sí, con... ahora sí que arriba del cerro mataron a un hombre, pero no lo mataron, Sí. básicamente, Se les güey. peló ese güey. No mames, Ok, todo se le tiene, peló ese todo, güey el güey. pinche oso. Ok. Bueno, pues dónde nació y cómo fue la juventud de Hugh Glass es aún hoy un misterio no del todo esclarecido. Algunos historiadores apuntan a que pudo haber nacido en Pensilvania alrededor del 1783, pero pues nadie asegura nada. De Okay. hecho, hay quien cree que Glass forjó su leyenda con una buena mano y una mejor elocuencia. Tiene una habilidad portentosa para contar historias, así que pudo haberla usado para inventarse sus propias aventuras. Y pues nadie se lo reprocha hoy si fuera el caso. Poquito, güey. O sea, de respetos para Glass por si se inventó este, si creó este Glassverso, güey, y están bien chidos sus corridos, qué chido, güey. Pero, por ejemplo, yo respeto a Pablo Neruda, güey. Respeto a hipotéticamente él o las personas que formaron a William Shakespeare, güey, por sus dotes literarios, güey, pero sí tengo un respeto muy primitivo y particular por un cabrón que se corrochingas con un oso, güey, y sobrevivió, güey. Entonces, yo sí se lo reprocho tantito. Es que, güey, qué buen verbo tiras, pero no te corrochingas con un oso, güey. Es O que, sea. sí, o sea, todos tenemos el camarada, güey, que cuenta la pinche historia, güey. Es que no mames, güey. El otro día fui al bosque, güey, y me caí y me dio un putazo, güey. Y luego a la siguiente, güey, la vuelve a contar. Es que no mames, güey, el día que fue al bosque y me caí y me dio un putazo, güey. Se me apareció un oso, pero me escondí. Y luego la Ah, siguiente huevo, vez que güey. la cuenta, güey. No mames, el otro día que fui al bosque, unos cabrones casi me matan, güey. Y luego, güey, me los hice pendejo, güey. Y cuando me iba a escapar, me chingó un oso. Y así, güey. O sea, se Sí, hace la a huevo, pinche del como cuando invento, güey. nosotros nos asaltaron, güey, y nos quitaron los tenis del Tili, güey, y mi cachucha, güey, y que primero eran cinco cholos, güey, después fueron cinco cholos con dos perros, güey, pitbull, güey, después fueron 14 cholos con cuatro perros pitbull cada uno y un helicóptero Apache, güey, y así sucesivamente, güey. Luego después los people tenían tres cabezas cada uno, güey, Sí, así. güey, eran cancerberos, güey, lo tienen láseres, güey, bien, bien loco, güey, tétanos también, sí. Hasta la fecha, está cabrón, pinche perros con tétanos, está cabrón, está cabrón. Bueno, pues si no lo fuera, si no fuera cierto, se podría considerar que los primeros escritos que hablaron sobre él fueron las memorias de George C. Jones, que fue el primer colono permanente de origen europeo en el Valle de Napa,
y hombre de poderío en su tiempo. Nappa, en Estados Unidos, no Nappa, el güey Sí, de es lo que te iba a pinche preguntar. Dragon ¿Hay un Ball. Valle de Vegeta? ¿Hay un No, Valle de Raditz? no. Hay un valle de los Saiyaman, güey. Está bien chingón, Qué miedo, güey. güey. Bueno, pues Jont conoció a Glass una noche de invierno y a la luz de la lumbre, le contó que había sido marinero en un barco estadounidense, pero que surcando las aguas del Golfo de México fue secuestrado por el famoso pirata francés Jean Lafitte. Okay, güey. Le dijo amablemente que tenía dos opciones, o unirse a su bando o morir. Y pues claro que Hugh Glass eligió ser pinche pirata, güey. Todo el mundo quiere ser pirata a la verga, Sí, güey, digo, y aparte si te lo ponen más coqueto así, güey, puedes morir, güey, o puedes ser un pirata, ¡arr! No, pues, date, güey, o sea, pudiese haberme dicho bien a las buenas, ¿no? Así de como, güey, ¿cómo la ves si eres pirata, güey? Porque estás aquí en el mar, güey, y, pues, ¿qué Y vas a hacer, güey? si no eres Sí, pirata, te vamos a chingar, güey, porque no hay o sea, lugar para un güey no pirata, güey. sí, sobre todo por ocioso, güey, o sea, no te vamos a traer ahí de nini, güey, hijo, Sí. pues no, güey. No, pues somos piratas, pues. Ok, muy Es bien, muy como que bien. el pinche el stunt de reclutamiento más cabrón, güey, de la historia, güey. Así como que, o sea, ¿quieres jale o te chingamos, básicamente? No, pues wow. Que de hecho, muy tristemente eso pasa muy seguido todavía en este mundo mundial, güey. De gente que va, y que me gustaría poder decir que nada más es, aunque no se los deseo tampoco, pero que no es tan cerca que es, por ejemplo, en Ruanda, en el centro de África, donde llega la guerrilla y toma a la gente o trabajas o te chingas, independientemente que seas un jovencito o un adulto. Güey. Pero no, también pasa bastante cercano, aquí en nuestro país, en dos, tres lugares, güey, Sí. donde son comandados por los escuadrones estos, por los ejércitos con tenis, güey. Entonces está Sí, medio neta, raro, sí. güey. Sí, hay Sí, pero. historias de vatos que son ingenieros de telecomunicaciones que dicen, ah, tú le sabes a esa madre, güey, vente a jalar. Y pues no tienen de otra, güey, más Sí, que jalar. no es sugerencia, güey. Sí. Sí, güey, está bien tenso ese pedo, güey. Yo tengo una anécdota muy cercana, güey, de un alumno, ya no le doy clase a él, pero él batallaba para venir, él era funario, él batallaba para venir a la ciudad porque, no, pues no voy a poder ir, profe, porque pues, ahí Está están los cerrado. güeyes, sí está cerrado, güey. ¿Cómo que quién lo cerró? Lo cerraron, güey, usted calmado, ¿no? Pues, no, pues ni pedo, güey, Verga. entonces ya vete a tu cantón, güey, y después me entregas ese madre, el pinche examen o lo que sea, güey, porque está cabrón. Pero Sí. sí. Qué zarro, güey, qué zarro. Ese pedo está feo, güey, porque es reciente y Pues actual y se vive diario. sí, realmente sí. Pues bueno, durante un tiempo Glass vivió como pirata e hizo todo lo que pues, un pirata hace. Pero pues aquella no era la vida que deseaba y no podía soportar las atrocidades que veía perpetrar a sus camaradas allá donde iba. Okay. Él era un hombre de honor, o por lo menos así lo definen historiadores como John Myers Myers, que en su libro The Saga of Hugh Glass, Pirate, Pony and Mountain Man, güey, cuenta, un pinche nombre está bien vergas, güey, el Sí, libro, güey, güey, pero bueno. cabrón, güey. Aquí cuenta cómo Glass hizo amistad con otro marinero y cómo juntos empezaron a escaquearse cuando no boicotear las acciones de la banda. Al poco tiempo se le condenó como no apto y fueron apresados por Lafitte a la espera de un juicio pirata. Wait, what? Es que los pinches juicios piratas eran no eran juicios como tal, güey, o sea. Pero todo me parece muy burocrático, güey. Usualmente, güey, se tomaron bastantes más miramientos y precauciones y consideraciones que muchas empresas en Estados Unidos. Güey, ya no lo armas, güey, vétate a la verga, güey. Y ya, güey. No, aquí. Hasta eso que sí. No, aquí es como que, güey, estamos viendo que tu desempeño limpiando la cubierta, güey, y tirando ingleses y españoles por la borda no es lo mejor, güey. Ya te hemos dicho como cinco veces que los tires derechos y los tiras así, güey. Ya no picas estómagos como antes con tu filero. ¿Qué está Sí, pasando, güey. güey? Estás desmotivado. Sí, ándale, güey. Vemos que no te pones la camiseta, güey. Entonces, la verdad, lo que podemos hacer, güey, es. Bueno, no te puedes correr, güey, porque sería muy salvaje. Pero te va a hacer un juicio pirata. Güey. Es como un juicio Sí, normal, básicamente. pero es pirata. Y básicamente, te mueres. Sí. Sí, básicamente. Pierdes. No, no, no Y era ganas tanto un también. juicio, güey. Era, bueno, recordemos que los piratas pues, se guiaban por un código de honor que no estaba escrito. Entonces tampoco el capitán podía decir, estos güeyes me los matan a la chingada, porque pues toda la gente se iba a sentir así como que, bueno, pues estos güeyes los mataron así.
A mí también, me pueden matar a mí también. Entonces, lo que hacían era como un consenso, güey. Ahí los amarraban ahí al pinche palo más alto, güey, por no decir la verga, güey. Sí, güey. Y, porque eso significa verga, jóvenes, no... No se piensen mal. Tiempo, güey. Va. Les decía que los juicios piratas era básicamente que se juntaban todos ahí alrededor de estos güeyes y todos votaban, así que bueno, pues ¿qué quieren hacer con este güey? No, pues hay que tirarlo por la borda, y otro güey decía, no, pues hay que hacerlo comida de los peces, y otro güey les decía, no, pues mejor hay que hacerles alguna mamada, güey. Saludos al güero. Sí, por cierto. Y pues básicamente es como decidían el futuro de sus camaradas. Para que no fuera nomás el capitán diciendo, órale a la chingada, güey. Porque si no, pues se le podía amotinar la raza, güey. Sí, porque ella era una maldita anarquía. Somos piratas, no somos salvajes, güey. Exactamente. Obviamente. Paréntesis aquí, güey. Pronto, güey, mándale un saludo a mi suegra Adriana, güey, por favor. Ah, güey. Claro, claro, güey. Un saludo para la señora Adriana, que es súper fan de nosotros. Uh-huh. Qué vergüenza, porque hicimos muchas tonterías, muchas groserías. Sí, pero sí, güey, sí. Muchas gracias por vernos, señora. Aquí andamos, le prometemos que no decimos tantas groserías. Sí, ya. Sí, voy a tratar, en serio. Ok, va. Simón. Gracias, güey. Ahí está. Va, va. Bueno, pues una noche toda la banda de del pirata Laffite abandonó su barco para celebrar en tierra un golpe, dejando a Glass y a su amigo solos en la embarcación. Los dejaron ahí cuidando el changarro, ¿no? Pero cuando volvieron, ambos habían escapado nadando 2 millas hasta la costa de Luisiana y adentrándose en tierras dominadas por tribus indígenas en guerra contra los invasores. Okay. O sea, hicieron un pinche Cuba, básicamente, güey. Uh-huh, uh-huh. Sí, son 4 kilómetros. Cuba. Sí, más o menos, güey. Ok, va. Mames, güey, qué capacidad, güey. En su camino de más de 1,000 millas por territorio hostil, no se encontraron con ninguna tribu Comanche, Osage, ni Kiowa, que es la que estaban ahí, que les arrancasen la cabellera gustosamente. Por el contrario, fueron a toparse con los indios Pawnee, que no mataban a sus víctimas ni coleccionaban sus cabelleras, sino que los quemaban vivos en sacrificio a sus dioses, básicamente. Ok, suena mal, güey. Suena mal, güey. Sí suena mal, güey. Pero, o sea, no sé, güey. Digo, a lo mejor, pues al menos solo te mataban. Sí, te quemaban vivo, pero pues era menos... Bueno, no sé, la verdad, que sea más rápido, no sé, o sea, que te quemen o que te... Supuestamente quemarte vivo es la muerte más dolorosa que puede existir. Sí, me imagino, en la vida. No chingues, te quemas con un proce, güey. ¡Ah! Y sí. Queda 3 días, güey. Sí, pero no, bueno, pues okay, güey. Eran los usos y costumbres de estos vatos, hay que respetar el pinche pedo. Cosas curiosas que de allá hay lugares donde se practican y hay usos y costumbres que se tienen que respetar a pesar de que sean pinches salvajes, güey. So be it. Y bueno, pues según Myers, Glass tuvo que ver cómo su compañero era quemado vivo y su supervivencia no fue otra cosa que una jugada macabra del destino. Sí, esa parte parece que la escribió Miura, güey. Sí, pues está muy hardcore, güey. Sí, güey. Cuando estaban despojándolo de sus ropas para ser sacrificado, Glass sacó de su pecho una pequeña bolsa, que no está como que del todo claro qué contenía. Y esta bolsita era de color vermellón, un color que los Pawnee consideraban sinónimo de valentía. El hecho fascinó al jefe de la tribu, que no solo le perdonó la vida, sino que lo aceptó como uno más. Y así, pues, Glass se convirtió... ¿Qué color vermellón, güey? El color vermellón. ¿Por qué vienes a inventar colores, mamón? No, güey, sí es un color, güey. Es como un color rojo, un rojo intenso, güey. No sé, güey. Vermellón, no puedo describirte un color, güey. Está muy cabrón. Pero es un rojo, güey, básicamente. Es el rojo, güey. Es el rojo de stock, güey. Piensa en un rojo, güey. Ese es, güey. Sí. Es el rojo Ferrari, güey, básicamente. Güey. Sí, güey. Sí. Va. Arre. Bien. Ya. Ahí así todos tienen una imagen mental de cuál rojo es. Un rojo Ferrari. Dijo, hostia, güey, pinche. No mames, güey. No mames. Si sabes, güey, cómo está el pedo. Y pues así Glass se convirtió en Indio Pawnee, güey, básicamente, güey. Que también, o sea, sí medio suena a chingadera que inventaría tu compa, güey. Oh, no mames, ya me iban a quemar, pero saqué mi pinche bolsita y el vato dijo, ah, está chida tu bolsita, güey. Y ahora acóplate sí, no, a la verga, güey. Sí suena raro, güey. A lo mejor lo que quiso
omitir, güey, que es lo que les estaba dando los pinches calzones, güey, más bien, güey, que eran vermellón, güey, mal plan, güey, o a lo mejor, alguna cosa que les dio de adentro, ¿no? No, no, pues es que la bolsita trae unos coquitos, güey, ¡ah, mira! ¡Ah, mira! A ver, ¿qué saben? O sea, no sé. O, te digo, uno desconoce totalmente los usos y costumbres de esta gente, o a lo mejor para ellos sí el color era súper importante, porque... No sé, sí, puede ser. Hacia la gente, hay pies. Bueno, pues durante años el ex marinero y pirata renegado vivió pacíficamente con la tribu que le había adoptado, llegándose a casar con una indígena, aunque nunca tuvo hijos con ella. Al cabo de unos años, Klaas abandonó la pacífica aldea de su tribu en busca de fortuna. Su pasado como pirata, su experiencia como integrante de los Pawnee y su conocimiento profundo de la tierra y sus características le mantuvieron ocupado un tiempo como guía y cazador para comerciantes estadounidenses. Por aquel entonces fue contratado por el general William H. Ashley y el mayor Andrew Henry, que es interpretado en la película por Tom Hall Gleason, en la Rocky Mountain Fur Company, que era una compañía expedicionaria que comerciaba con pólvora y otros materiales en los que la región era rica. Que de hecho era bien primitivo la manera en la que se hacía. O sea, literal, güey, tú ibas, güey, y cazabas una criatura, güey. Hágate cuenta lo que hace Pocahontito, güey, en Assassin's Creed 3, güey. Eso, güey. Ándale, Simón. Ibas, güey, esquineabas un, no sé, güey, un conejo, un búfalo, un alce, güey, y lo llevabas y ya te tasaban la pinche... La piel, ¿no? ¿Sabes qué? Está madreada aquí, güey. Aquí te voy a dar tanto. Ah, madre, güey. Cosas así. Muy, muy, muy primitivo, güey. Pero jalaba, güey. Sí, y luego, aparte, o sea, hay que tener en cuenta que en estos tiempos todavía gran parte del territorio estadounidense era muy salvaje. Entonces, si se metían a lo puro pendejo sin un vato que los pudiera devolver a la casa, güey, ya no volvían a la chingada, güey. Literal, güey. Literal, porque era un terreno no solo salvaje, sino también totalmente desconocido. O sea, el paisaje que encuentras en la América de los pioneros es totalmente diferente al de Europa, porque Europa ya hace muchos años que no se ve así. Sí. Europa hace muchos años que ya no tenía estos bosques escarpados, estas peñas, estas montañas. No, ya está urbanizado en gran medida. O sea, era brutal la diferencia. Entonces, el concepto del rastreador o del guía, propiamente para los europeos, era complejo allá y era indispensable de este lado. Porque, pues sí, güey, no. O sea, ahora sí que tienes que identificar el cerro, güey. Sí. Para ese cerro, güey, no para ese. Son iguales, claro que no, güey. Si tiene una rayita, ay, ya, güey, ya entendí. Básicamente. Bueno, pues, aquella riqueza había sido patrimonio de la tribu indígena de los Arikara, comerciantes y agricultores de maíz, tabaco, pólvora, caballos y otros animales que vivían allí mucho antes que Ashley Henry pisasen sus fronteras. Su situación estratégica a orillas del río Missouri les convirtió en la tribu más rica gracias al trueque entre indígenas, y su situación no iba a cambiar por culpa de los recién llegados. Después de varios estira y afloja, los Arikara declararon la guerra abierta a los invasores y a la Rocky Mountain Fur Company, y pues básicamente perdieron a la chingada. Estúpida pólvora y estúpidas armas de fuego, maldita sea. Durante sucesivas escaramuzas a casi todos sus hombres, pues básicamente hicieron que perdieran, pero perdió la compañía, güey, no perdieron los indios, güey, aquí sí la ganaron, güey. Bueno, pues es que la compañía supongo que eran poquitos, ¿no? No, y aparte, pues eran vatos que trabajaban, no eran como que guerreros, no eran ni ejército ni nada, güey. Sí, así como que güey, yo soy un Uber, güey, a mí no me pongas a... Simón. ¿Quieres que no mate ese búfalo? Bien, pues no lo mato, güey, bien, dicho, güey. Y bueno, Klaas guió por las montañas y por senderos casi desconocidos a los hombres de Ashley, ayudando a comprender a sus jefes que tenían que abandonar el río Missouri como fuente de comercio y guiando a sus hombres lejos de tribus hostiles. Entonces esta fue una de las poquitas victorias que lograron ganar pues las tribus indígenas de ahí. Tanto Myers como el novelista Michael Punke, autor de The Revenant, que es la novela en la que se basa mayormente la película, fechan a principios de septiembre de 1823 la muerte y resurrección de Hugh Glass a manos de un oso pardo. De haber muerto entonces, habrían abandonado este mundo con 40 años y más aventuras de las que ninguno de sus compañeros de viaje podía contar. Sí, güey, a huevo, pues andas en el talón, güey. Pues sí, güey, no, y aparte 40 años, pues entonces era, no mames, este güey ya está un pie adentro de la tumba.
No, y ya tenía así como que, güey, ¿y tú de qué jalabas, güey, antes de hacer esto, güey, del pinche cerro, güey? Ah, pues era pirata, güey. Sí. Oh. Nice, güey, o sea, la verdad está chido, güey. Yo creo que debe haber sido una persona muy interesante de con quién platicar, güey. Definitivamente, güey. Y luego le pregunté, y después, nada, no, pues me hice indio Pawnee, güey. Y ahí aprendí a hacer este pedo, güey. Sí, básicamente, el... No mames. ah, ¿cómo que fuiste estudiando? No, sí, es que tenía un trapito, Y ya, con eso, güey. Órale, güey. ¿De qué color era el trapito? Ah, eso no te lo voy a decir, güey. Pero bueno, Simón. güey. Ok. Pero bueno, pues el destino le tenía algo preparado más a Glass, y pues lo dejó con vida, güey. Así fue como una mañana se adelantó a su tropa para inspeccionar el terreno y de paso descubrir si en aquella zona había algo que cazar. La suerte quiso que caminase demasiado cerca de la madriguera en la que dos cachorros de osos pardo y su madre intentaban dormir. Uy. Asustada por la proximidad del humano, la osa se abalanzó sobre Glass, ensalzándose en una batalla que las leyendas locales cuentan épica. Que la neta. Güey, no, no creo que pinche Glass le haya tirado. Bueno, sí creo que le ha tirado putazo, güey, pero no creo que la osa haya dicho, culero, no Sí, mames. no, 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 güey. O sea, no No. creo que haya sido como que se cierra arriba, se cierra abajo, güey. Glass, güey. Oso, güey. Nieve, güey. O sea, no, No. no creo que haya sido como Open de Ninja Gaiden 1, güey. Sin quitarle el hecho que haya agarrado, sea chingazos, aunque sea en defensa propia contra un oso, güey. Sí. Ahora, la idea de los osos está muy romantizada por los medios de comunicación. Cuando pensamos en un oso, en los medios, pensamos en una imagen afable, bonita, pachoncita, agradable y abrazable, güey. Sí. Por cualquier cantidad de cosas. Ahí tienes a Winnie Pooh, güey, que Winnie Pooh, el personaje Winnie Pooh, se basa en una pequeña osita de, creo que el zoológico de Los Ángeles, me parece. No, no es cierto, era de algún lugar en Inglaterra, pero era una osa, era hembra, era Winnie Pooh, ¿ok? Era una osita bonita, afable, bien cotorra, ¿no? Pues a los pandas, güey, todos estúpidos, redondos y graciosos, güey, bien bonitos, muy, muy, muy bonito todo. Y se nos olvida, güey, que los osos, güey. Los osos, güey, a los rusos, por ejemplo, güey, a Rusia no se le relaciona, güey, con un águila, güey, con un cocodrilo, se le relaciona con un chingado oso, güey. Simón. ¿Sí? Los osos, güey, salvo los koalas, que por cierto, enojados también son unos hijos de Satanás, güey. Los osos no son particularmente criaturas dóciles y tranquilas, güey. Un oso no te va a matar por entretenimiento, pero sí te va a matar por tantita hambre o por ocio. Así que de plano es como que, güey, no hay nada, güey. Bueno, pues este es un manito, babu, babu, chingue su madre, güey. ¿Por qué? Porque, uno, los osos, güey, son pesadísimos, brutalmente pesados, güey. Pesan, no manches, hay unos que te andan pesando 800 kilos, güey. Sí. ¿Sí? Hay unos que te miden casi 4 metros, güey. Son dinosaurios, güey. ¿Sí? Sí, bueno, Y uno sí. dice, no hay pedo, güey, yo soy más veloz. No, ser humano, solo eres veloz, güey, de reversa. Recuérdalo, animal inútil. Realmente, güey. Realmente, güey, los ositos, güey, esos ositos grandes que hicimos es lento y me la pela, güey. Corren a veces 30 kilómetros por hora, güey. Tú no corres 30 kilómetros por Pero hora, yo no corro 30 kilómetros por hora, güey. puedes correr a 30 kilómetros por hora por 1 minuto o 2, güey. Esos güeyes pueden durar 20 minutos corriendo, güey, a 30 Sí, güey, kilómetros por hora, y la güey. vida, güey. O ponle que tú corras a tu máxima de velocidad del ser humano, que creo que me parece que son 15 kilómetros, 15 y 17, a menos que eso es Bolt, que eso es un Son. pendejo gigante, como sí, 30, 35. Pero vas a aguantar exacto 1 minuto, güey, de aquí a la piedra, güey. Sí. Y el oso es como, neta, güey. O sea, Apenas está calentando, güey. sí, y aparte tienen un olfato súper privilegiado, güey. Simón. Sí, se mencionaron unas garrotas. Márcate, mamaste, güey. O sea, vamos a decir que Glass, no importa qué tan épico lo hayan planteado, no, no, no hay mucha chance, güey. No, no tenía mucho que hacer, o sea, agarrándose a chingas contra el oso, no tenía mucho que hacer. Y luego, aparte, tenemos que agregar el agravante, güey, de que la osa estaba defendiendo a los cachorros, güey. Y ahí, a la chingada, güey. O sea, no estaba diciendo, vamos a cazar a este güey para comer. No, güey. Está diciendo, este cabrón, me viene a chingar a mis bebés, lo voy a chingar yo primero. Ajá, y es una mamá, y una mamá encabronada, sobre todo si mide 4 metros y pesa como 500 kilos, güey. Sí. Nana, 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 muy, 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 muy para el plan. Tuvo muy mala suerte, tuvo muy, muy mala suerte, la neta. Bueno, pues alertados por los gritos de nuestro héroe, los hombres de Henry fueron a su rescate, pero para cuando llegaron, Glass había sufrido heridas gravísimas,
de las que prácticamente era imposible recuperarse. Pero pues este güey era pinche Leonardo DiCaprio, güey, le valían verga todo. No, y aparte el assessment de las heridas era, pues no era como que fuera un médico con ellos. Pues, sí. Posiblemente había alguno, pero usualmente era, vamos a ver qué. Si vieron la sangre, güey, y sí, güey. Vieron la sangre y dijeron, no mames, todo eso tiene que estar adentro, ya se lo cargó la chingada. Sí, 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 y sí hay de haber tenido unas heridas bastante terribles, güey, se ve hueso, güey, no. No, compa, usted ya dio lo que tenía que dar, güey, ya estuvo, güey. Bueno, pues a pesar de todo, Henry ordenó que se cargase el cuerpo de Glass mientras este aún estuviera con vida. Y durante dos largas y tediosas jornadas, los hombres lo llevaron a través del bosque y montañas. Pero la lentitud con la que la compañía marchaba ponía en peligro la vida de todos, y ante la obstinación por no morir, el comandante tuvo que improvisar. Dos personas se quedarían con Glass hasta que se falleciese y le dieran un entierro cristiano, obviamente, güey. Okay. A cambio de $80, obviamente, que había varo de por medio, güey. Uh-huh. Güey, pero el trato estaba medio guango, güey, porque... Usualmente, güey, yo no sé, jamás me ha tocado ver en una situación, no estar en una situación así, pero si no se te murió luego, güey, es como que, bueno, pues va a aguantar 2 horas, güey, ya son 2 días. Pues yo creo que ya la armó, güey. Sí. No sé qué tan factible era el plan. Yo creo que ellos deberían de haber opinado, ¿y qué pasa si sí sobrevive, güey? Pero bueno, güey, dale, güey. Bueno, pues aquellos dos hombres fueron John Fitzgerald, y lo interpreta Tom Hardy, y el integrante más joven de la compañía, que era James Bridger, que es interpretado por Will Poulter. Y se cuenta que le velaron unos no pocos religiosos 5 días, güey, con el inminente peligro de ser atacados por los Arikara, porque aparte, o sea, no nomás estaba el oso, estaban los indios, güey. Uh-huh. Y aparte, el agravante también es que no tenían alimentos y pues estaba haciendo un frío de la chingada, güey. Güey, obviamente yo soy Team DiCaprio, ¿no? Pero, güey, sí. La situación estaba no tan bien. Sí, no, la neta, los $80 que les dieron, güey, ya se les hicieron pocos después de los 5 días, güey. Ya dijeron, no, man, me hicieron bien pendejo. Güey, y 5 días para dar cristiana sepultura, güey, o sea... o sea, uno dice, es que fueron viles, güey, particularmente Fitzgerald, güey, pero... Igual y no tanto, güey. O sea, hoy día, yo creo que hubiera sido bien fácil así como que, carnal, no te vamos a matar, güey, pero ahí te vas a quedar, güey. Sí, la neta. Y vamos a cobrar los $80, güey, no vayas para allá porque si no nos los quitan, güey. Y vaya Dios, güey. Ya, gracias. Sí, y no sería raro un escenario donde ya se fueron. Sí, güey. ¿A dónde se oye un pinche balazo? Y que se lo hubieran tronado, güey. Ahí mismo acababan con su dolor, güey. Sí. Ahí mismo lo enterraban, güey, porque ya lo maté, lo voy a enterrar, güey. Y listo, güey. Vaya Dios, güey. Sin problema, güey. Porque, pues, quieras que no, se estaban exponiendo la vida por alguien que estaba prácticamente muerto y que era un desconocido. Sí, pero no tenían comida y el clima, pues, era... Era súper agreste, güey. No. En la película, sí, a lo mejor se puede ver en la película que son muy culos, güey, porque cuentan la historia en chinga, güey, pero no pasan, o sea, en la película no pasan 5 días ahí, ya te moriste, güey, no, ya muérete, güey, ya nos tenemos que ir, güey, no seas culo, güey. Sí, güey, o sea, pues, sí. Es súper, súper humano ese jale de, no, güey, me voy a estar aquí, güey. Sí, los $80, lo que quieras, güey, pero yo creo que a las 3 horas ya empiezas a hacer tus cálculos, no, güey, mejor mato 3 alces, güey, o mato 3 conejos y me dan $60, está mejor que este pedo, güey. Sí, o sea, yo creo que sí tuvo que haber habido al menos tantita madre de decir, no, güey, nos vamos a quedar con este güey para una cuestión de sepultura, porque sí, güey. Güey, son 5 días, güey. Yo creo que sí les pidieron de más, güey. Sí. Pero bueno, sin embargo, Glass seguía incapaz de morir. Y fue entonces cuando los dos vigías acordaron dejar el cuerpo de Glass a su suerte. O sea, ya después de 5 días, güey, sí lo decidieron dejar a su suerte. Y escapar para buscar al resto de la compañía, o al menos, pues no morirse allá a la chingada de frío, güey. Es suena como un plan, güey, suena como un plan. Y pues, como un muerto no necesita armas, pues no lo dejaron sin armas, así que, o sea, desarmado, sin alimentos.
Y con el cuerpo terriblemente herido, Hugh Glass se las apañó para sobrevivir al abandono de sus compañeros e ir recuperándose de sus heridas. Su pinche madre, güey. Se alimentó de insectos, serpientes y plantas comestibles, e incluso se dice que comió restos de un búfalo que unos lobos no habían terminado de devorar. Eso es lo que me suena más sensato, güey. Me suena Sí, de más hecho sí, sensato que güey. los insectos, güey. Más Porque... pinche carroñero, güey, que otra cosa, güey, pero Sí, güey, sí. porque ves, por ejemplo, ves estás en una parte muy fría, güey, entonces a lo mejor no se había hecho malo el búfalo, güey. Y tienes ahí tú, tienes una avispa, güey, o tienes un gusano, güey, y tienes un búfalo frío, güey. Sí, está menos asqueroso. Sí, yo creo que sí me iba más por el búfalo, güey, pero es porque yo soy más carnívoro. Pero bueno, güey. Pues bueno, con el tiempo Glass pudo incorporarse, caminar y cazar. Había renacido y su único motivo para seguir viviendo era vengarse de los dos hombres que le habían abandonado. Okay. Que, bueno, ya lo platicamos ahorita, pero sí, o sea, suena culo, pero la neta, para los otros vatos, pues era quedarse ahí con ese güey y morirse, güey. O intentar sobrevivir también, güey, Y la cuando no era verdad. tu tiempo, güey, porque dices, este güey ya se lo cargó la chingada, ya le toca, güey, ya está marcado, güey. Ajá. Yo no, güey, yo tengo cosas que hacer, güey, y ya aguanté 5 días, güey. Sí, Y sí. tuve tantita madre de que, aunque nadie me está viendo, güey, pues no lo No te chingué, matamos. güey. ¿Yo? Sí, Sí, güey. sí. Es, cabrón, me tengo que ir, güey. ¿Por qué, güey? Porque me tengo que ir, güey. Y porque si no te mueres tú, güey, ahorita ya, güey, a lo mejor me muero yo, güey, ya son 5 días de camino, güey. O sea, no, hay que dimensionar lo que representan esos 5 días. Son 5 días en los que los otros caminaron, ¿sí? O sea, estos tienen que correr y hacer atajos y lo que quieras para alcanzar los 5 días de camino de la gente que trae el alimento y que puede mejorar sus Simón. condiciones y que asegurarían la vida de estas personas. O sea, se dice fácil 5 días, pero es algo muy fuerte. O sea, ellos sí podían estar filmando sus propias condenas a muerte esperando que este güey se muriera, güey. Claro que la Simón. película se pone más feo, güey, porque lo entierran vivo y todo el asunto, güey, está bastante más teatral, güey, bastante más Sí. pitbulls con tétanos, güey. Pues es que en la película tienen que agregarle este sentido de dramatismo, porque obviamente no te vas a sentir igual de encabronado con el pinche Tom Hardy, güey. Si este güey le dice, ¿sabes qué, carnal? La neta, sí, queremos quedarnos contigo, güey, pero está cabrona el hambre, güey. Ahí vas a decir, no mames, pobre Tom Hardy a la verga, güey. O sea, necesitas odiar al pinche Tom Hardy, güey. Por Sí, eso tuvieron que tomarse esas pinches licencias creativas, básicamente, güey. ahora, el cuento o el corrido sí va así. En el cuento dicen que sí lo enterraron, güey, porque de hecho se repite. Si ves varias obras de ficción del lejano oeste, güey, algunas empiezan, incluso Fallout New Vegas empieza con un Ah, enterrado que se sale de la tumba, güey. sí. Es algo recurrente y empieza a partir de la historia de Glass, donde dicen que sale de la Salió de la tumba, güey, tierra, Simón. encabronado, güey, porque lo condenan como que en Legacy of Kain, güey. Es muy diferente, güey. Creo que la película sale una cuestión de un hijo y cosas así. Ya no recuerdo, hace Sí, mucho. en la película sale un hijo, pero o sea, Sí, en pero realidad en la no tenía historia hijos. no, no, no. Y para ponerlo más feo, güey, por cierto, papelazo que se aventó Tom Hardy, el de DiCaprio estuvo muy chido, pero el Tom Hardy también estuvo muy chingón. Sí, la neta sí. Pues bueno, así se forjó una leyenda que cuenta que recorrió casi 400 kilómetros cojeando hasta dar con una aldea de la tribu de los Lakota, habitada por gentes con las que trabó amistad. De ellos consiguió una barca con las que descendió las aguas del Missouri en busca de Fort Kiowa, donde debían estar las dos personas que pagarían por haberlo dejado a su suerte. La historia folclórica estadounidense termina con deuda de honor y recompensa por el agravio, como toda buena historia debe acabar, güey. Glass encontró primero al más joven, pero le perdonó la vida. Entre lloros, saliva y flema, el bueno de Bridger le contó que todo había sido un plan de Fitzgerald y que él se habría quedado a velarle, pero que nadie creería que fuera a sobrevivir. Pero pues ahí estaba. Su venganza ahora solo tenía un destinatario. Pues al Pues muy final se acopló parcial. con... No, pero pues al final se acopló con el morrillo porque pues era el más joven. O sea, a lo mejor dijo este güey, ni siquiera era su decisión decir si se quedaban o no. O sea, el pinche culero fue el Fitzgerald, güey. El ético, güey. Y pues básicamente, pues lo único que quería era decir, porque, o sea, ¿por qué me abandonaste, pinche culo, güey? Ya fue cuando le dijo, ah, sabes que sí me sentí zarro, güey. Ya con eso tuvo, güey, para Sí, sí perdonar me al puedo vato. mucho, güey, pero estoy todo pendejo. Soy nuevo, güey. It's my first day. Me iba a morir, güey. Sí. Ok, güey. Supongo que. Ok, va.
Pero bueno, sin embargo, cuando Glass encontró a Fitzgerald, este formaba parte del ejército americano ya. Y esto significaba que debía su vida a... Eso significaba que debía su vida a la causa. Así que en compensación, por no rebanarle el pescuezo y por el agravio que había sufrido, el ejército le dio la suma de $300 con los que empezar una vida nueva en Nuevo México. Básicamente fue una pinche compensación, como lo que hace siempre el ejército de Estados Unidos, y pues ya. Pero qué raro, güey, porque el agravio sucede antes de que Fitzgerald forme parte del ejército estadounidense, güey. Sí. Entonces llego y le digo, vengo a matar a ese cabrón. No, güey, es que ya lo tenemos apartado, güey. Lo vamos a mandar nosotros a morir a cosas, güey. Y hasta ahí hubiera quedado si fuera estos tiempos, ¿no? A nosotros nos valen madre tus pinches problemas con él, güey. No, güey. Si te lo topas en la calle y lo matas, ah, qué caray. Pero no, güey. No, güey, pero fueron una milla más allá y te le hicieron, sí. Mira, no, güey, entendemos tu agravio, güey. Te creemos lo que nos dices, güey. Toma $300, güey. Que es un barote, güey. Es un barote para esos entonces, güey. Si jugaron barote. Red Dead Redemption, güey. Sí. Había pistolas, había Colts, güey, de $12. Y eran, no mames, era la cosa más chingona del mundo mundial, güey. Era una fortuna, güey. Había caballos de $20, güey. O sea, eran así como que, no mames, güey. Entonces, $300, güey. O sea, sí. Era una verdadera fortuna, güey. Cabrón. Pero, pues ya ves que en la película sí, es una escena muy dramática ya cuando lo va persiguiendo al último, esto es cuando lo encuentra en el pueblo y que sí se lo chinga, güey. Uh-huh. Pues aquí no, o sea, güey, pues la neta sí se me hizo culo lo que me hiciste y ya estos güeyes dijeron, no, pues es que pues es el ejército ya, en tu varo y a chingar a su madre. Y este güey lo aceptó, o sea, realmente dijo, ah, pues bueno, con esto la neta siento que está saldada mi deuda, muchas gracias, ya nos vemos, listo, güey. Muy, muy, muy sensato, muy sensato, dentro de lo raro y random, que es muy sensato, eso como que, estoy muy enojado, toma $300, ya no estoy tan enojado, gracias, buenas tardes. Básicamente, güey. Con dinero baila el perro, güey, como siempre, güey. Sí, sí, literal, literal. Qué loco. Pero bueno, pues en Nuevo México no estuvo bastante tiempo, ya que después de dedicarse durante una temporada a la caza y al comercio, viajó hasta Taos, donde fue herido por una tribu Shoshone, cuando intentaba regalar carne de castor a una joven, güey. No sé si eso sea una pinche ofensa para los chochones, pero bueno, se mamó. Todo suena mal en esa frase, güey. Así, la verdad, sí, güey. Todo suena bien mal, güey. Soy una mala persona, güey. Maldita ingeniería. Pero bueno, y luego... Cuando se recuperó de la herida, regresó a la región de Yellowstone, donde siguió dedicándose a la caza. Pero, pues, todas las leyendas tienen finales tristes y a menudo bastante más mundanas que lo que nos cuentan las historias. Y, pues, no hubo épica ni funeral para Hugh Glass. En la primavera de 1833, él y dos hombres más partieron a una expedición en busca de castores, que sería la última. Y a pesar de los años, los Arikara aún estaban en guerra con el hombre blanco y fueron ellos quienes les dieron aquello que ni John Lafitte, ni los indios Pawnee, ni un oso pardo supieron darle. Ahí sí se lo cargó pifas, güey. Básicamente, güey. Días después, un hombre de la compañía de Ashley, la misma para la que Glass había trabajado años antes, encontró los cadáveres de tres cazadores fusilados sobre la nieve y pues ninguno de los tres tenía cabellera. Este fue el final de Hugh Glass. Shit, güey. Historia triste, poco... Pues no, con muy poca gloria en la verdad, o sea, siendo bien objetivos, güey. ¿Por qué? Porque en esos tiempos era el salvaje oeste, no era el medianamente buena onda viejo oeste, güey, no era el oeste más o menos, no, güey, era el salvaje oeste y era salvaje, güey, no salvaje nada más por la gente, sino por las condiciones, el terreno era agreste, las condiciones eran durísimas en cuestión de clima y lo que quieras, güey. El paracetamol no existía, güey, el concepto de, bueno, manches, un rasguño mal dado, güey. Las infecciones te valían, mandaban la chingada, güey. Sí, güey, o sea, te puedes morir de la nada, güey. Te puedes morir por salir de más, güey. Si te daba una pulmonía, pues ya te dio, güey. Vives la vida, y te quedas en el cerro muerto, güey. O sea, es mal, güey. O sea, y al final tuvo una muerte muy propia de la época y del lugar, güey. Sí. Una de las condiciones, el ecosistema se lo terminó acabando, güey, al final del día. Porque, pues, eran parte del ecosistema después de todo, güey, los indios, güey. Y es que aparte, o sea, a lo mejor esta historia nos parece muy épica o nos resuena mucho porque es la que conocemos. Pero te aseguro que hubo
miles de cabrones con historias similares que no sabemos porque nadie se ocupó de recopilarlas, güey. Pero pues básicamente, o sea, la vida de este güey que nos parece tan, tan fuera de serie, güey, era lo que vivía normal cada persona en el viejo este, güey. Básicamente, güey. No, y para nosotros nos puede sonar, por ejemplo, cuando vemos un western, cuando jugamos Red Dead Redemption, güey, nos puede sonar, sí, absurdo, cómico, teatral, güey. El hecho de, chingada, güey, perdí una apuesta, güey, ya perdí todo, güey. Todo, güey. No, güey, sí pasaba, güey. O ya me vi feo con este cabrón, güey, porque hace meses que tuvimos un altercado, duelo a muerte, güey. Sí. Y el sheriff así de, qué loco, güey, se van a matar estos pendejos, güey. ¿Y tú qué vienes? O sea, yo soy como el interventor de gobernación, güey. Yo vengo a ver sheriff, que no se meta nadie, güey. Sheriff, mientras se mataran entre ellos, no había pedo, güey. Sí, no, güey. Y había muchas leyes muy, muy salvajes y muy brutas, güey. Como de este tipo de ofensas te tenían que pagar con la muerte o con $300, ahora sabemos. Y era así como que, es que vengo a matarlo, güey. ¿Por qué, güey? Es que me hizo eso. Puta madre, no. ¿Qué le vamos a hacer, güey? O sea, no se puede quedar en... Pues nada, ve y cumple, güey. Sí, entonces, bueno, son cosas que rayan el heroísmo, pero como bien dices, güey, son cotidianas, güey. Sí. No, fui al cerro, güey, y se me escaparon un chingo de vacas, güey. Tuve que salir corriendo en un pinche caballo, güey, y atravesarme en el caballo, güey, antes de que las vacas se cayeran al barranco, güey. Ya las regresé, güey, luego fui al Oxxo, güey. ¡Órale, güey! Totalmente Red Dead Redemption, güey. Sí, sí, cabrón, güey. Obviamente, güey, para nosotros fue como que, no mames, es Clint Eastwood. No, güey, para él fue el martes. Sí. O sea, y es lo mismo, ¿sí?, en este caso para Klaas, güey, que, y para Fitzgerald. Fitzgerald también tiene una vida interesante, güey. Que al final del día él también fue soldado, güey, y luego fue pirata y luego fue soldado, güey. Si contáramos la historia, si Fitzgerald fuera el protagonista, güey, podríamos decir que ese güey duró 5 días sin comer cuidando a un cabrón que no se murió, güey. Y luego fue y sobrevivió, güey, y se unió al ejército, güey. O sea, la neta, o sea, era lo que todos vivían, güey. Claro que sí, güey, porque todo era difícil. Sí. Todo era rudo. Es más, llegar a América era un mérito ahí. La gran mayoría de la gente llegaba en galeones llenos de gente, todos apilados, muchos decolados, literalmente, güey, entre los tablones, güey, de la cubierta baja, güey, muchos de remeros, güey, aunque no usaran remos los pinches barcos, güey, ahí los traían acá, güey. O sea, mucha gente, la verdad, se la rifaba y abandonaba todo porque, hay que decirlo, Europa es Europa, Inglaterra es genial y todo, Buckingham, pero no haber estado tan chido porque toda la gente salió a madre de ahí. Sí. Sobre todo, pues, los menos favorecidos, que eran los que tenían más que ganar en esta tierra prometida, güey, ya que no hay gatos en América, acuérdate, güey. Es correcto, güey, es correcto. ¡No man, pitch fly ball! Y, por supuesto, en Europa no tenía nada de nada, güey. Nada, nada de nada. Y de todos modos iban a morir en el lodo, güey, pues tan siquiera morir en el lodo, güey, pero en un lugar donde me puedo hacer de mi tierra. Chamón. Aunque luego te diste cuenta de que, resulta que hay osos. E indios. Y hay otros güeyes que la tierra ya es de ellos, güey. Sí, entonces es complicado, güey. Es complicada esta parte, pero sí, tuvo una muerte, digamos, muy típica. No hubo entierro y desentierro, no hubo hijo asesinado, no hubo muchas cosas, porque al final del día la historia que conocemos de Klaas, la más romántica, es un compendio de muchas historias de mucha gente, porque las historias antes se corrían la voz en las cantinas o en los salones. Llegaba un güey, ¡pum!, se sentaba, pedía un whisky, ¡pum!, se lo echaba y empezaba a contar alguna historia, ¿no? Y los dos güeyes detrás que están jugando cartas, se les iba quedando como que en el buffer. Ajá. Ya armaban una historia, ¿no? Entonces, un güey llegaba un día con una historia de un pirata, otro día un güey con uno de un soldado y otro escondía de un oso, güey. Ah, bueno, pues es que obvio, una vez un pirata que eventualmente se ha convertido en soldado, que una vez peleó con un oso. Obvio. ¿Sí? Sí, y aparte tú siempre querías contar la historia más chingona que güey que la contó ayer, güey. Entonces, obviamente que le ibas construyendo ahí chingaderas. Sí, porque no había muchas cosas que hacer en el viejo este tampoco. Podías ser, pues, de estos tipos, podías matarte también, podías jugar póker en las cantinas y vivir de eso. Como en Maverick, podías hacer muchas cosas, pero
Pero ninguna de esas era muy entretenida. Básicamente la idea era sobrevivir, güey. Así que esos ratitos en los que la gente te ponía atención, porque contabas la historia de un oso que se agarró a chingazos contra un vato y el gato, y el vato no perdió, no ganó, pero no perdió, pues digamos que al menos te alegraba el día, Sí, ¿no? Simón, Simón. Entonces, de eso de todos modos no le quita lo valiente al vato, porque Simón. sobrevivió a chingazos con un oso, güey. Entonces, algo debió de haber hecho, güey. Algo Sí. debió haber hecho, no sé. Ojalá hubiera escrito un manual de supervivencia contra los osos, güey. Porque nos serviría mucho a todos hoy en día. Por cierto, no llegan los muertos, güey. No llegan los muertos, güey. No llegan los muertos, güey. No lo Sí, hagan, no, güey. súper mal, porque los osos los entierran, güey. Ah, ya se murió, lo voy a guardar. Lo entierran, güey. Sí, y no los entierran como que bonito, así como el pinche Claudia Eris, güey. Es como que. Lo voy a cubrir, güey. Aquí para que no apeste. A la chingada de todos. O sea. Corran, güey. Supongo, güey. No sé cuál es la mejor idea, güey. Básicamente. Sí, o péganle su punto débil como los tiburones, güey. Viene, güey, justo un segundo antes de perder un brazo, güey. Le pones en la nariz y se va a su casa, güey. güey. Mejor no vayan a lugares donde hay oso, güey. Más No, no, pelada, no. güey. Sí, es mejor, güey, básicamente. Pues bueno, esto fue la historia de Hugh Glass, el renacido, el El güey que renacido del renació. Revenant. Pinche Pues patón bueno, dead. ya sé. Pues bueno, Roberto, recuérdanos dónde te podemos encontrar, tus redes sociales y todo eso. Estoy en Instagram como Roberto Aguirre, pero con la o sincero porque soy chévere, Pero la güey. primera nomás, ¿verdad? Sí, la primera, güey. Son. Sí, güey. Bueno, hay otra, güey. Ah, no, sí, hay otra, güey. En la ¿Sí? otra, sí, en Roberto, güey, sí, güey. Ah, ok. Y luego, estamos en Facebook como Parties Off, estamos en Instagram como Parties Podcast y aquí en YouTube, particularmente los martes y los jueves, en Parties Off, por su canal, por supuesto, donde jugamos muchas cosas, jugamos War Thunder, jugamos Apex, güey, y los martes hablamos de cosas raras como nalgóticas y asesinos seriales y cosas Okay. así, güey. La vez pasada hablamos de asesinos seriales mexas, güey, están bien pinches locos, güey. Oh, el caníbal de la Guerrero y todo ese pedo, güey. Vergas, güey, sí, güey, sí, estuvo medio piratón ese cabrón, güey. ¿Por qué, qué pido, güey? No, No no, sé. la gente se me figura que debe ser bien. Ya de tener carne bien sucia, dijeran los de rancho, güey. Como, Con ha de ser como, grano. como. Sí, ha de ser como comer liebre, güey. Que la. Sí, o sea, porque ya ves que te puedes comer conejo, pero las liebres no son recomendadas, güey. Sí, las liebres tienen un chingo de parásitos. Guácala, güey, qué asco, güey. Maldita sea, güey. Pues eso, Bueno. no coman humano, güey. Les da el kuru. Ok, güey. No, sí, es una pinche enfermedad real, güey. El kuru, güey. Búscalo, ¿verdad, güey? No mames. Bueno, como quiera, aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Roberto para que vayan, se suscriban y vean todo el show. Y a mí hoy voy a dar como que un comercial porque me hicieron una entrevista a unos vatos que tienen un canal de YouTube que se llama El Huerto de Libros. Y aquí les voy a dejar también en los comentarios para que vayan y vean qué show ahí. Hicimos una plática acerca de muchos libros, libros que nos marcaron, libros que nos gustan y cosas así. Entonces vayan y denle chance. Ahora que ya vieron los más rudos, pues ahora váyanse para allá, a ver qué Qué pedo. chingón, güey, qué chido, güey. Y pues nada, nos vemos el siguiente lunes en el siguiente capítulo de Los Más Rudos de la Historia, vatos. Chido, Chido. raza. Chido. No llegan los muertos. Pues ahí está, güey. Ya quedó, güey. Necesitas ponerle stop recording, ¿no? Sí, güey.